Y muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a un nuevo capítulo de Draken Sand 116, si mal no recuerdo. Bueno, lo primero de todo, vamos a fundir algunos de los objetos que tengo encima, que he conseguido unos cuantos porque, bueno, estaba echándole una ayudita a un suscriptor con un tema en Cali. Y bueno, pues me ha molado por una sencilla razón que ahora lo vais a ver, y es que os voy a poder enseñar algunos de los objetetes que dan. Y luego, pues aparte, bueno, evidentemente esto me viene bien. Bueno, va a tener el 30. Esto lo puedo fundir tranquilamente, sin ningún tipo de pesar. Vale, por aquí tengo más mierda. Tiran bastante mierda los mobs, porque, bueno, los mobs, los... Yo lo diré, tío. Estoy ahora mismo que no llevo mucho tiempo despierto, ¿vale? O sea, he hecho todo lo posible por no dormirme en estas tardes de verano. Pero hay días que no lo consigo, o sea, es superior a mí. No sé ni por qué lo miro, tío. Esto tenía un olorcillo a mierda de objeto, pero por si acaso era alguno que se me hubiera quedado por ahí atrancado. Bueno, el caso es que a lo que iba, os voy a enseñar los dos objetos. Lo bueno que tienen los bosses, no los mobs, ¿vale? Es que como estás entrando continuamente a matarlos, pues te caen un montonazo de objetos, ¿vale? Y en el caso de Cali tenéis estos dos objetos, que es el bastón tosco del círculo, ¿vale? Esto evidentemente no para mí, pero sí para un nivel eso, en torno al level 25 más o menos. Creo que puede estar bastante bien, ¿vale? O sea, este... está guapo, o sea, daño 51-72, 1,07 de daños por segundo, más 55 de valor en el impacto crítico, daño 10, ¿vale? Un poquito lo que veis, y aparte tiene 4 encajes, que está bastante done. Y luego después el otro GTT, el bastón duriano espléndido, que pertenecen ambos a este de aquí pertenece al set duriano. Que, bueno, pues si habéis encontrado el resto de objetos de la bola duriana, el bastón duriano, los guantes, las botas, el arnés, el yelmo, pues os podéis hacer un set bastante, bastante bueno para su entorno un level 25. Porque fijaos, o sea, con las 6 piezas, valor de impacto crítico aumentado en un 15%. Está bastante bien para esos niveles, evidentemente, ¿vale? Pero bueno, el caso es que me estoy haciendo por aquí con una pequeña colección de objetos. Que bueno, quién sabe. Lo mismo lo voy guardando y tal, para aquello de tener... Ya tengo aquí el set completo de esencias, tengo prácticamente el set completo de las profundidades. Me faltan todavía conseguir, que era el amuleto estrellado, ¿no? Vale, sí. Y cuando consiga el amuleto estrellado, pues ya lo tengo entero. Y bueno, pues luego después otro set que esté por aquí, bueno, pues el automatizado y el mecánico y tal, que bueno... Consiguiendo piezas, ¿vale? Básicamente. Pero bueno, por aquí tenemos bastantes cosas. Los legendarios los voy a fundir ya. Porque, total, estos objetos legendarios no me los voy a poner y tampoco me van a servir ya de mucho. El bastón no lo quiero vender. Y os explico por qué. Tiene su parte lógica, ¿vale? Si por lo que sea encontrara un objetete que estuviera bien para llevarlo junto con él, ¿vale? Porque, bueno, conseguí el códice este, que pensaba que era el libro que daba... El libro definitivo, digamos, que es el que da Gorga en difícil. Pero no era. Me llevo una pequeña decepción, pero bueno. Y luego después la esfera esta del destino es la que llevaba antes. Pero bueno, si encontrara algo que estuviera bien, pues a lo mejor me toca llevar de momento un arma a una mano. Y esta, bueno, pues dentro de que es poca cosa, pero a lo mejor combinada con un librete en condiciones puede estar bastante done. Esto no pertenece a ningún set, así que directamente lo voy a vender y ya está. Bueno, vender, fundir, ¿vale? No vendáis los objetos, fundirlos siempre. Vale, pues ya tenemos esto por aquí. Me han dado, evidentemente, una de las partes diarias. Tengo que derrotar todavía a los enemigos élites y todo esto, pero bueno, vamos ahora a ello. Me voy a coger la de 300, why not, ¿vale? Y bueno, si no estáis cogiendo ya fragmentos, deberíais empezar, ¿vale? Porque dentro de poquito empieza ya el evento de la luna, si mal no recuerdo. ¿Luna o carabosa? Uf, creo que es carabosa primero y después luna, ¿vale? Si no recuerdo mal. Bueno, este es el de la ponzoña, lo gasté el otro día, así que... Quería cogerlo y lo voy a poner como repetible. Porque es que hay veces que a lo mejor vas a echar una mano a algún colega o alguna historia y acabas gastando una poción que te dan, ¿vale? Que es para poder caminar por encima de la ponzoña.
Y bueno, pues con los pimientetes esos, cada vez que le das a esa misión los puedes volver a recoger y puedes volver a pisarlo, ¿vale? Habéis logrado liberar a algunos de nuestros chamanes. Son buenas noticias, guerrero. Está que el blanco os estará agradecido. Dicen que hacen falta muchos para limpiar esta corrupción abominable de los templos. Voy escupiendo las palabras. También han desaparecido algunas cazadoras. Se adentraron a toda prisa en la cula. En el ojete, así. ¡Ah! En la cuna gélida de Fialnir, cuando se extendió la corrupción y los taltacas la invadieron y las cazadoras no han regresado. Si también se las han llevado a ellas, es que hay un plan más grande detrás de esto. Buscad pistas. Es. Esta es repetible, ¿no? Bueno, es. Es experiencia. Es experiencia y total. Como tengo que matar en. Igualmente, ¿vale? Porque tengo que completar para mi objetivo. Pues me viene bien. ¿Por qué no cogerla de nuevo? Fíjate que no soy yo de coger quests repetibles. Por cierto, he conseguido bastantes más joyitas. Voy a unir estas por aquí. Ya sabéis que soy bastante reacio a lo del tema de unir gemas, ¿vale? Pero es que me he dado cuenta que cada vez tengo menos espacios. No sé, quizá porque esté pensado así el juego, ¿vale? No, es verdad, o sea, con el tiempo fijaos, tengo por aquí. ¿En dónde la metí? Aquí, ¿vale? Tengo estas dos gemotes ya de más 45 de valor de armadura. Pero es que no tengo más encajes. Entonces me viene bien ir uniéndolas. Y cada vez que vaya teniendo una gema, digamos, que la pueda convertir en una superior, pues la convertiré en una superior para dejar espacio para poder meter otra. Puntos de vida, 2.763. Valor de armadura, 42,14, ¿vale? Seguimos subiendo ahí un poquito. Me encontré un objeto, creo que era un amuleto, si mal no recuerdo. Lo que pasa es que yo creo que lo he llegado a vender y todo. Sí, bueno, lo he vendido en algún momento. Me daba un poquito más de impacto crítico, ¿vale? El resto de cosas me la dejaba igual, pero al final no me quedé con él. Ah, muy bien, hay quien dice que el poder de los chamanes toltacas habita en estos colgantes fetiches. Me pregunto si será verdad. Habéis cumplido vuestra parte del trato, forastero, y yo cumpliré la mía. Vale, me han tenido que dar un colgante. Un colgante fetiche, que es este, ¿vale? ¿Y para qué sirve? Nada, simplemente pertenece a una misión, ¿no? O sea, vamos a ver a qué misión, simplemente por gusto. No tengo ninguna. Ah, bueno, yo estoy yendo a matar estas mierdas, ¿vale? De vez en cuando voy. Es horroroso, horroroso, directamente horroroso. Vale, de aquí ya tengo. Ya simplemente tengo que ir al segundo custodio, así que yo creo que vamos a ir para allá, vamos a ir matando lo que podamos de camino y tranquilamente, ya está, ir consiguiendo. Pa, pa, para, pa, 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 pa. Vale, está bastante bien el tema. Vamos consiguiendo poco a poco cositas y eso, bueno, pues es bastante gratificante, la verdad. El hecho de ver cómo el personaje sigue creciendo, pues mola siempre. Estoy matando bastante bosses, de hecho fui el otro día a matar a Destructor y bueno, son bosses que estoy matando y cosas que estoy haciendo fuera de cámara porque lo veo absurdo grabaros 80 veces como voy a matar a Gorga o como voy a matar a Destructor, etcétera, etcétera, porque bueno, pues no me resulta interesante, ¿vale? O sea, para enseñarlo, la verdad. Voy a meter un poco de aquí. Eso, no te quiero cargarme al partidiento ese. A pillar. No sé, un enemigo como estos debería de tener un sonido un poquito más épico, ¿vale? Que no fuera el sonido precisamente de los goblins, estos de la zona de las tierras del norte, ¿estoy? No sé, es un guerrero, tío. Es un guerrero que se supone que es un guerrero infernal y tal. O por lo menos creado a base de la magia de Ander. Debería ser ahí como un poco más épico el sonido. En plan ahí un algo así, no sé. Un poco como los Enderman del Minecraft, algo así. Vale, vamos para adentro. Aquí hay bastantes. Hay bastantes élites y. Bueno, está bastante bien la zona. Me gusta más. No, esta es la que me gusta, esta es la que me gusta. Esta es la que mola. Aquí hay un montonazo de élites. O sea que para completar los desafíos y tal, os puede venir muy, muy bien. Madre mía, no le he dado ni una al Totaka. El único que me interesa darle así de entrada y no le he dado ni una. Vamos a soltar eso ahí. Vamos a intentar cargárnoslo. Lo primero, ya sabéis, de los pulls. Lo primero de todo, a por el chami. Meter distracciones y a por el chamán. Lo primero de todo, que es el que más por culo os puede dar. O sea, pero por culo en sentido práctico. O sea, realmente se puede hacer una funda para su pene con vuestro culo, como no tengáis cuidado. O sea, literalmente.
O sea, porque empieza a levantarte gente, a levantarte gente, a levantarte gente, y cuando te quieres dar cuenta, estás rodeado. Y es un poco mierda. Un poco bastante mierda, la verdad. Vale, vamos a ver. Tenemos que ir a por un élite que está ahí. Así que vamos a intentar darle la mayor de las ceras posibles. Pese a que el cabrón se está ocultando allí detrás. Vale, tenemos otro para soltar. La acabo de liar. La acabo de liar muy parda. Bueno, vamos a intentar salir lo más airosos posible, pero por lo menos de generarnos un espacio de salida. Eso es básico e importantísimo. Venga, vamos a ver si nos puede ayudar un poquito el guardián. Y no, se le acabó el guardián en la fiesta. Así que vamos a salir un poco de aquí, que si no, me veo lo que viene después. Vamos, muérete. Oh, Dios, ahí me he comido una gorda, pero bueno. Sobrevivimos, que es lo importante. Uf, bueno, sobrevivimos. Espérate que todavía me funden, ¿sabes? No quiero gastar pociones, tío. Es una cosa que me da bastante... bastante rabia, porque me he encontrado ya varias veces con que no tengo. Tío, qué rabia me da esto. Mirad, me pongo aquí, lanzo hacia allá, y cuando estoy lanzándoselo, hay veces que se queda como atrancadillo. A ver si puedo encontrar el mismo punto. Bueno, el caso es que hay veces que te dice que no la lanza. O sea, no es por maná, es simplemente que coge como que tiene un... tiene una zona del mapa que la tiene por delante del sitio hacia donde él va a disparar, y entonces considera que hay un obstáculo, y al ver un obstáculo no dispara. Eso es un poco una de las cosas que os dije que pasaba en World of Warcraft, pero los obstáculos eran evidentes. Aquí no son evidentes, aquí simplemente hay veces que te puedes encontrar con que alguno de estos objetos no te permita lanzarlo. Lo podéis comprobar, por ejemplo, en Gorga. En Gorga, conforme entráis, justo delante hay un cubo. Justo delante, ¿eh? O sea, conforme entráis, no penséis que hay que recorrer mucho camino ni nada. Nada más entrar, ¿eh? O sea, fácil y sencillo. Bueno, pues ese puñetero agujero que deja justo delante de él, resulta que actúa como bloque que te impide que tú puedas, en un momento dado... ahí, explote contra eso, perfecto. Impiden que puedas ver al enemigo, y claro, conforme lo impiden, pues ya sabes lo que te toca. Cargarnos puntos también, que no nos levanta nadie más. ¡No! ¡Ay, que me he quedado! Perdón. Estaba mirando a otro lado y digo, ya está. Digo, me van a hacer otra vez la 314, como si lo viera. Y yo quiero moverme un poco más rápido. Gracias, ya está. Siguiente. Vale. Vale. Corre, corre. Corre, corre, que nos lo vamos a pasar bien tú y yo. Aquí en un mano a mano. Un hand to hand, tú y yo. Venga, venga. No te cortes. Venga, saca lo mejor de ti mismo. Muere, puta. Vale, ya está, sencillo. Sencillo cuando estás uno contra uno. Cuando estás rodeado de enemigos, esto es una mierda como un castillo. Porque está el tío este lanzándote las bolas, que encima tengo que estar pendiente de esquivar a todo el mundo. De pronto te explota una de esas relativamente cerca y te hace polvo. Pero polvo. Vale. Primero por este chami y vamos a por el otro. Dios, es que en cada sitio de estos hay un pool de mierda. Vale, lanza eso al revés. Vamos a soltar esto aquí. Vale. Vamos a intentar cargarnos todo lo que podamos, claro, evidentemente. Pero es que, fijaos ahora con la mierda del ataque ese que tiene. Vale. Vamos a cargarnos a ese chami de allí. Vale. Dios. No os emocionéis, hombre, por favor. No os emocionéis. No pasa nada, yo no tengo prisa. ¿Tenéis vosotros prisa? No hay prisa. Vais a morir todos igualmente. No hace falta que os lo toméis muy en serio lo de morir. ¿Vale? O sea, con calma. Vais muriendo poco a poco a vuestro ritmo y ya está. Fácil. ¿Vale? Bolondrio para ti, socio. Ahora no me puedo acercar a él. No me puedo acercar a él porque ese área de ahí quita mucho. O sea, quita mucho. Esa puta mierda. Y así son mis ataques habituales. A base de me acerco, me alejo, poquito a poco. Vale, de aquí lo estoy dando. No lo estoy viendo, yo tampoco realmente. Está fuera prácticamente de mi campo de visión. Pero el caso es que lo estoy dando un poco de estopa, y eso siempre es bueno. Vale, ya le queda menos. Voy a coger que tengo aquí atrás un par de bolitas de vida. Ay, por cierto, me dejó el kit de reparación. Ya lo puedo recoger.
Vale, yo creo que voy a ir derechito a por él. Ahora sí que me la puedo jugar. Perfecto, ya está. Aléjate, aléjate, que va a pegar ahora un explotido. Vale, tres, llevamos ya. No me están tirando tampoco nada interesante, pero bueno, me está sirviendo para completar el evento. Lo cual mola bastante. Lo cual mola bastante, sí señor. Venga, vamos a ver por aquí. Y es pull tras pull. Míralo, tío, otro élite. Es que es un poco exagerado, ¿eh? Os lo digo en serio. Es bastante, bastante hardcore el tema de este. Venga, voy a intentar darle estopita allí a aquel. Un poquito de caña aquí al medio, porque si no, me lo voy a encontrar ahora a todos. Vale. Ya no la podemos jugar a hand to hand. Tú contra yo. No, ¿verdad? Lo podría haber tirado un poquito mejor. Si no lo hubiera pillado. Tío, hay también un guardián. Hay un guardián. O sea, esto se está poniendo peor por momentos. Pero bastante peor. El guardián este pega también lo que no está escrito, tío. Venga, ahí, ralentízate un poco. Un poco, mínimamente, tío. No, no vengas tan rápido, ¿no? No hace falta, de verdad, te lo prometo. ¡No! ¡No, tío! La puta estaca de los cojones que me la ha metido por el hojaldre. Vale. Vuelta otra vez. Es que es horroroso, tío, porque tiene dos ataques que son insta-kill, pero auténtico. O sea, hace uno que es un torbellino y el otro que es esa especie de estaca de hielo. Que, claro, evidentemente como te pilla ya sabes que te hace un agujero nuevo por el que ir al baño automáticamente. O sea, es maravilloso. Pero ¿qué es eso? Claro, de tres de los ataques que hace, porque el otro es un ataque sencillo que simplemente te mete con la hoja. Bueno, pues el ataque con la hoja, la especie de torbellino y luego después el otro super ataque ese, pues evidentemente te parte en cuatro. Te parte en cuatro, pero easy. Easy, easy. Cabrón. Bueno, vamos a darle ahí entretenimiento a este. Por lo menos que nos quitemos. Si me quito al chamán, por lo menos me puedo mover por la zona. Pero es que si encima te vas a tener el chamán, no puedo nada más que correr hacia atrás para evitar contratiempo. Se vive esa índole. Ya lo lleva, ya va, ya va. Cabrón. Dios, que luego después además tiene vida por un tubo. Míralo, ahí va. Ese es otro ataque de insta-kill. Automático. Es maravilloso. De tres ataques, dos insta-kill. Estate quietecito tú con tus estacas, campeón. Y ahora viene y te hace el segundo. El segundo rutinario, ¿sabes? Ahí vamos. Pero bueno, más o menos manteniendo una distancia con él, lo podéis manejar, ¿eh? O sea, el problema es ese, que anda bastante rápido. Si no tenéis ningún tema de velocidad ni nada, pues ya sabéis lo que toca. Venga. Ya está, ya está. Muere. Muere. ¡Oh! Me ha tirado cositas. Sí, señor. Que tenemos las sombreras. Me ha tirado una amatista. Guay. Amatista en bruto, creo, ¿no? Bueno, ya tenemos conseguido esto. Ya veis que se consiguen bastante, bastante fáciles, ¿vale? O sea, los eventos. Derrota a este enemigo en cualquier dificultad. Oh, pues este está guapo, tío. Porque tengo que ir a matar a Destructor. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Pues me lo voy a quedar. Vale, vamos a ello. Segundo custodio del puente. He despertado al segundo custodio del puente. Meh. Meh. O sea que ahora hay otro boss, técnicamente. Voy a ir para abajo. Vamos a ir a hablar con el hombrecete este. Bueno, hombrecete. Con el gatete. El gatete simpático. Vamos a coger este. Meh. Andermantes. Guay. Mola. Y estoy recuperando unos pocos andermantes. Unos pocos. No tampoco una burrada, pero algo. Al menos estoy recuperando. Y esta zona, también para que lo sepáis, es de estos mapas que tiene como dos estados, ¿vale? Este es el primer estado y luego después se supone que tiene que pasar a otro estado en el que ya el puente está reconstruido, etcétera, que ya lo veremos. O sea que me molan este tipo de misiones, tío. Tenían que hacer más cosas de este tipo. Molan. Lo habéis conseguido, el custodio del puente vuelve a estar entero. Gracias, gracias, gracias. Ya solo queda un custodio del puente que hay que arreglar. Fialnir, el dios del hielo, se pondrá muy contento de que estés en ello. Ya solo queda uno de los custodios del puente, encontradlo, ¿vale? Tenéis que meterlo en el agua y que los toltacas no pueden causar tantos daños otra vez. Hay una cosa ya que tengo que tener. Vale, me resulta un poco sospechoso la actitud de este hombre que está continuamente nomás que diciéndome que hay algo que quiere conseguir, que hay algo con lo que ha soñado, que hay algo que está esperando. No sé, o sea, me estoy viendo que me va a meter en un atolladero y al final voy a acabar yo dándome de hostias contra algo. No sé por qué, o sea, no sé. Ya ves. Intuición.
Vale, pues vamos a buscar el tercer custodio. Que el tercer custodio tiene que estar, imagino que allá arriba. Voy a ampliar un poco el mapa. Planicie verde, yo creo que sí. Y la última parte pues será en los salones de la adoración, que me imagino que tendremos que ir a liarla allí muy parda. Vale, vamos a ver qué encontramos por aquí. Otro élite, why not. Why not, me cago en la leche. Vamos a meter un poquito así desde la espalda. Así que le resulte, que le resulte molón así los golpecitos, ¿vale? Un poco. Voy a sacarlo a esto de la área de influencia. Ya está, perfecto. Este ha caído fácil, ¿eh? ¡Oh! ¡Un cubete! Sí, señor. Ya tengo unos cuantos para poder abrir. No los he abierto de momento, porque los estoy reservando un poco. Nada, me da igual que me dé, porque tengo bolas de sobra a mi alrededor. Vale. Fragmentos entre mundos, coged también todos los que podáis, ¿eh? Que es que ahora para los eventos nos vamos a hinchar a gastar. Pero nos vamos a hinchar. No, 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 que este es el que suelta el área esa de mierda. A ver, que no creo que me baje tampoco mucho la vida. Vale, ahí estamos. Y ahora tengo que hacer una cosita, porque si no, le va a dar una embolia ya. Vamos a ver. Ahí. Me voy a comer dos golondrios, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada porque lo aguanto bien ahora mismo eso. Uf, pero el área esa ya sé que no lo iba a aguantar, así que... Nada más que me he quitado tiempo. Invocador de mierda, muérete ya. Sí, vale, ya está. Bueno, pues más objetetes. Mola esto, la verdad, porque consigues un montonazo de objetos, así a lo tonto, simplemente dando vueltas. Como me lo preguntáis en absolutamente todos los vídeos y como espero que lo veáis hasta el final, estoy en el servidor de Eredur y no puedo entrar a las Qs. Creo que va a ser una frase que la voy a decir en todos los vídeos y así, bueno, pues nos ahorramos luego después las preguntas en los comentarios porque, bueno, pues es una pregunta súper, súper, súper repetida. O sea, no sé muy bien por qué. Pero el caso es que como que no se queda la gente con el sitio. Debe ser un nombre súper complejo, Eredur. Y no se quedan con el nombre o algo. Es el primer servidor, el primero de la lista, ¿vale? O sea, conforme entráis al juego, el primero que aparece. Ahí están de juego. No es Agathon. Es el otro. Vale, vamos a ver. Por aquí hay que hacer algo con esto, imagino. Así que... Tótem destruido. Vamos a cargarnos este otro tótem de aquí. Tótem destruido. Llevamos dos. Lo bueno es que no están saliendo, que digo, como empiecen a salir ahora mobs, cuando me ponga a cargarme esto, digo, me voy a reír, pero cosa mala de ir a romper dos de golpe. Y tiene que haber un tercero, creo que estaba por este lado, si mal no recuerdo. Vale. Aquí arriba puede ser. Esté quieto y no me convoque gente, hombre, por favor. Por favor, un poco de respeto. No me estoy dando trabajo continuamente, que yo no te doy trabajo. Yo vengo aquí simplemente a librarte de tus pesares y matarte ya de paso. ¿Qué ha sido eso, tío? Acabo de romper aquí. Había un soldado. Bueno, aparte de que me está dejando sordo el gato ese que haya por ahí, que tiene que ser un gato grande y gordo. Vale, pues nos cargamos el tercer tótem. And now what? Vale, aquí hay algo. Aquí hay algo. ¿Qué hay? ¿Es el cofre? Vale, has encontrado bienes personales en los cazadores de talla. Se ha agregado un nuevo objeto a tu inventario. Vale, maravitupendo. Pues venga, vamos a coger esto de aquí. Estamos completando unas cuantas cositas. Hay eventos de estos de los desafíos diarios que son de conseguir. A ver, esto por ahí. Vamos a darle un poquito de caña. Ahí. Hay otro Sammy por ahí detrás. Vale, sí, justo un boss. Perfecto, pues la acabo de liar parda. He utilizado... Debe haber utilizado la singularidad. Vamos a darle vueltas a esto. Un poquito. Y de paso, os lanzo un poquito por asustar. Simplemente por asustar. Cargamos también a este. Vale, ahí estamos. Vale, pues ahora, guardián.
singularidad. Me voy a lanzar encima de él. Ahí está. Creo que no le llega a pillar al Sammy, pero bueno, da igual, porque va a caer igualmente. O sea, va a caer like a boss. O yo. ¡Me cago en la puta! ¡Ay! He ido por las bolas esas de ahí, pero me he enganchado. Nada, gratuito. Así ya completo esto. Habéis metido al custodio del puente en el agua. Genial, ahora ya podemos cruzar al otro lado del puente. En mis sueños salía alguien cubierto de hielo. Un hombre, llevaba un bastón, era importante por algo. El hombre de mi sueño llevaba un yelmo alado. Estaba luchando y sacaba fuerza hacia un bastón con cabeza de lobo. Se murió en un salón de hielo. El bastón, para eso hemos venido. Tenemos que detenerlo, Dominion, luego jugamos a algo, ¿vale? Al ratón y al gato. Vale, por aquí ya puedo pasar entonces a la siguiente parte, que creo que es el santuario de Fjallnir. Interesting, really interesting. Vale, no tengo nada allí que me interese especialmente ir a recoger, así que no voy a volver a ir. ¿Qué tenemos aquí? Cadena de oro de Tallaz. Vale, ese es el objeto. Tengo 14 cubetes. Está bastante bien. Bueno, pues antes de meterme aquí al santuario de Fjallnir, os voy a enseñar una cosita, porque quiero que lo leamos todos juntos, porque ya después de dejarme tantos mensajes, pues sinceramente, vamos a leerlo. Control mental. ¿Por qué es importante el control mental para un mago? Antes de empezar a leerlo, ¿vale? No estoy ni mirando a la zona donde tengo puesto todo el tema este de la descripción. El control mental, sé perfectamente que hay un tema importantísimo, y es que te sirve como contrapunto cuando no estás utilizando el guardián. El guardián, lo bueno que tiene es que lo puedes utilizar y atrae a todos los mobs que se encuentren dentro de un radio de cercanía, mientras que el control mental lo puedes utilizar con un mob y atrae a cada uno de los que esté atacando. En el momento en el que ese mob muera, ¿vale? Aparte de que está alcanzando unas cotas de daño superiores al estar controlado por ti mentalmente, tiene una, digamos, mejora que se la he puesto yo también, que es para que explote y congele todo lo que hay a su alrededor, con lo que te ayuda para en un momento dado poder huir, y dejas a uno que esté con control mental, retiene unos cuantos, y si encima todos se lo cargan, pues encima te congela todo lo que hay a su alrededor. A partir de aquí empezamos a leerlo. ¿Por qué no utilizo control mental? Antes de nada, utilizo muy poquito control mental porque me pilla en la tecla 7, ¿vale? Y yo el 7 no lo tengo a mano, no es una tecla que utilice normalmente, y de hecho hay veces que cuando voy a lanzar el meteorito por error le doy al control mental. Pero es que también me pasa al contrario. Cuando quiero darle al control mental, resulta que lanzo el meteorito cuando no me interesa, ¿vale? Porque a lo mejor ni siquiera estoy con el ratón en el sitio que me interesa. El control mental es muy útil, ¿vale? Pero yo todavía no he encontrado la forma de incluirlo correctamente dentro de mi CD, ¿vale? O sea, de mi rutina de combate. Yo en mi rutina de combate, primero ya sabéis que suelo cuando llego a un pool, dependiendo del tamaño del pool, suelo lanzar la esfera congelada al centro del pool para dejarlos un poquito atontados. A partir de ahí empiezo a tirarle rayo en cadena, y en cuanto puedo lanzo el guardián en el caso de que el pool se me complique. Si veo que va a ser más complicado y que solamente con un guardián no lo voy a poder conseguir, me lanzo la singularidad en mí mismo para que así se recargue la habilidad del guardián, y justo cuando termina este guardián tengo un guardián nuevo para volver a lanzar. Entre medias, ya que estoy dentro de la singularidad, lanzo el meteorito, que también se va a recargar junto con el guardián, porque ya sabéis que se recargan todas las habilidades. Por lo tanto, con esta rutina casi no utilizo el control mental, porque necesitar en un pool dos guardianes tiene que ser un pool bastante gordo, y prácticamente no me acuerdo de utilizarlo. Una vez dadas las explicaciones de por qué no lo utilizo y sabiendo para qué sirve, leemos para qué sirve realmente el control mental. Hace que un enemigo luche de tu parte durante 8 segundos. Esto lo sabíamos. Mientras estés bajo tu control, causa un 200% más de daños. También lo sabíamos. Mejoras. Corazón congelado. Si el enemigo muere bajo tu control, explota una nova de hielo que congela a todos los enemigos en un radio de 6 metros durante 5 segundos. En PvP, 2 segundos. Coste de 2 puntos de talento. Como veis, es lo que utilizo, es lo que, digamos, lo tengo preparado, y lo tengo preparado para que me sirva realmente, pero lo utilizo muy poco. Simplemente porque no me entra dentro de la rotación. Cabeza de turco. El enemigo controlado se burla de todos los otros oponentes en un radio de 10 metros. Los enemigos burlados se centran en el que está bajo tu control. Si aplicáramos esta mejora, que podría estar bastante bien, podríamos tener como si fuera prácticamente otro guardián, ¿vale? Lo que pasa es que eso me lleva a tener que quitar algo de entre todo esto, y lo tengo complicado poder quitar, ¿vale? Porque quizá lo que podría reducir sería esto, ¿no? Quitarle 2 puntos aquí a la descarga eléctrica, porque realmente 10 puntos de maná, teniendo en cuenta que regenero simplemente con el teletransporte, y que luego después tengo otras formas de recuperación, bueno, pues a lo mejor no sé. No es mucho coste de maná. Estoy gastando 50 puntos de maná cada vez que lo lanzo, y tengo un total de 100 puntos de maná.
Espera un segundo. Descarga eléctrica ya no lo utilizo. Fuera, perdón. Rayo en cadena es el otro que utilizo. Con lo que descarga eléctrica simplemente le quito. Tengo dos puntos disponibles. Todavía no podría aplicar la mejora. Podría coger, eso sí, quitar la de la Nova y aplicar esta para que me sirva como genérico. Pero si le pongo la de cabeza de turco para que me traiga a todos, es porque voy a utilizar el corazón congelado, que es lo que me viene bien. Y por último, fenómeno astral. Si un enemigo se ve afectado por el control mental durante un segundo, puedes activar todas tus habilidades sin tiempo de recarga. Vale, esto mola. Mola porque en un momento dado pues podrías coger y decir, vale, le meto control mental a un enemigo y a partir de ahí puedo coger y lanzar todas las habilidades de forma rápida durante un segundo, ¿vale? Lo que pasa es que eso requiere que tengas que estar súper ávido de darle al 7, en mi caso, y automáticamente lanzar a lo mejor el 6 o hacer cualquier cosa. ¿Eso qué implica? Pues que tengo que gastar bastantes puntos aquí en control mental y es que ahora mismo no los tengo. Entonces, control mental es una habilidad que no la utilizo de normal y que la tengo, digamos, un poco preparada para cuando suba los 4 niveles que me faltan, que no me falta tanto, la verdad, me falta poco. Pero con esos puntos que me sobran, pues puedo intentar en un momento dado mejorar control mental más que otra habilidad, porque bueno, no sé, esfera congelada, que es lo que me dará más adelante, pero casi seguro que gastaré los puntos en control mental, ¿vale? Porque el resto de habilidades están guay, pero no, en general no, ¿vale? Para PvP sí que pirobola y control mental creo que pueden ser bastante buenos. Pirobola, control mental y aniquilación, más que meteorito, porque meteorito sabéis que tiene una demora entre que cae y no cae, ¿vale? Así que, dicho todo esto, vamos a entrar en el santuario de Fjallnir y espero que entendáis por qué no utilizo control mental de momento. Lo utilizo simplemente como una habilidad prácticamente terciaria, ¿vale? Y es simplemente por eso, porque no la tengo, digamos, metida dentro de la rotación, ¿vale? Tengo otras habilidades metidas en rotación que me resultan más útiles. Y no la tengo lo suficientemente mejorada como para que realmente me sea, digamos, poderosa ahora mismo. Lo único bueno que tiene es lo de la esfera, porque realmente voy haciendo que atraiga de uno en uno los enemigos. ¿Y esto qué es? Vamos a dar una vueltecilla porque, bueno, imagino que dentro de poco tendremos que encontrar ya a Balor. Y no sé exactamente dónde está, no lo he mirado tampoco, las cosas como son. O sea, sé que me tocará dentro de poco, pero no sé dónde. Así que bueno, pues estaremos pendientes. Así que yo creo que casi que lo voy a dejar aquí. No voy a hacer investigación de todo esto. Santuario del hielo, ya sabemos que aquí es donde va a haber algo. Bueno, me voy a acercar, qué leche. Venga, anda, voy a acercarme. Sé que muchos ya lo conoceréis en esta zona, pero habrá gente que no. Así que por los que no lo conozcan, pues estoy viendo ya ahí a un tipo majo. Estoy viendo a uno de mis queridos. Vale, vamos a probar esto. Lanzamos ahí el control mental. Y ahí, que las vaya disparando. Madre mía, me ha tocado el bueno, ¿sabes? Ah, ya está, si es que termino yo antes, tío. Control mental mola si a lo mejor tienes un pull bien, bien tocho. Pero bien, bien tocho, realmente. Vas a venir a por mí, ¿verdad? Lo saben. ¡No! Pero si ya me había ido, tío. Si no estaba ni ahí. No estaba ni ahí ya, tío. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, me he cambiado de clan, por cierto. Estoy ahora en un clan que se llama Jokers. Porque, bueno, el otro clan la verdad que tenía muy poca actividad. No tenía prácticamente a nadie con quien jugar. Venga, vamos a ligársela ahí un poco a este. ¿Dos? No, por favor, o sea, vale que me metas una vez la estaca por el ojete, pero dos veces no, tío. Guardián corrupto de mierda. Vale, vamos a sentarlo ahí. Creo que estoy a la distancia óptima. Y este lanza dos estacas, tío. Qué puto. Nah, madre mía. Menos mal que era el ataque simple, ¿sabes? Vamos a traernos a uno de estos, venga. Vamos a darle uso a la habilidad, hombre. Venga, vamos a ser buenos. Ay, Dios, es que soy muy lento. No me puedo teletransportar ahí. Ay, qué mierda. Ay, bueno, tengo 34 minutos. Me voy a cargar a este puto cabrón porque me ha matado ya dos veces. Me está tocando un poquito lo que viene siendo la parte gorda. Pero... y ahí me la he jugado otra vez, pero bien. No sé si lo habéis visto, pero vamos. Yo lo he visto un poquito puto. Inmune, claro que sí, hombre. Claro que sí.
Muérete antes de lanzarme nada, anda. Hala, ya está, que te den por el hojaldre. Quiero mirar lo que hay aquí en el centro, tío. Si no quiero hacer otra cosa, quiero simplemente mirar esto. Arthlan, el aldeano. Se lo ponen ahí como súper épico. Y es Arthlan, el aldeano. Está esto lleno de momias, tío. Y tienen que ser momias de algo, ¿no? Me imagino. O sea, porque estos no parecen... No parecen los gatetes, ¿no? Es como si hubiera habido otra civilización diferente en este sitio, por un casual. Y ahora se han levantado de sus tumbas. Tío, ¿y esto? Son lombrices diferentes. Son sanguijuelas salvajes. Mira qué bien. ¿Esto qué pasa? ¿Se rompe, no? Esto es muy diablo, tío. Muy, muy diablo. Eso de poder romper las ánforas. Y no entiendo por qué no lo han utilizado. Por qué no lo han implementado en más sitios. Si mola un huevo lo de romper ánforas. O sea, mola mucho. A lo mejor no quieren parecerse tanto a Diablo, pero ya que lo has copiado, tío, cópialo en todos sitios, ¿no? O sea, mola mucho esto de romper ánforas y que te toquen cosas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahí, ánfora, tomad por saco. Yo no quiero avanzar más, o sea, me estoy liando, estoy yendo para adelante y me veo que al final me voy a liar. Y no quiero liarme tanto. No quiero, pero lo estoy haciendo y quiero llegar hasta el fondo de este asunto y ver que lo que hay aquí abajo. Que lo mismo no hay nada, ¿sabes? O sea, que es lo más probable, de hecho. Que ahora no haya absolutamente nada, ni de utilidad ni sin utilidad. Para morir. Sanguijuelas salvajes. Vale, está por ahí. Y ya está por ahí. Tío, otro guardián de estos de mierda. Puto guardián del carajo. Muérete, anda. Reputo. Es más, es que me voy a cambiar hasta las putas esencias para reventarte antes. Porque me das puto asco. Hala, muérete. Me das auténtico asco. Tú y toda tu estirpe. Gracias por el cubo. Eso sí. Me ha venido bien el culo. Tío, para quienes digan que no es útil lo del tema de lo de cambiar de esencia, no sabéis el lujazo que es, tío. Cambiarlas así directamente, no tener que andar buscándolas en el inventario. O sea, mira que llevo poco tiempo en el juego, pero es que hay mejoras de este tipo que de verdad que hacen que tiempos pasados fueran peores, sin lugar a dudas. Vale, pues lo voy a dejar por aquí, tío, porque si no, entra en el santuario y encuentra el bastón del sumo sacerdote de hielo. A lo mejor si hubiera puesto esto, pues hubiera ido directamente a aquella punta y hubiéramos completado. Pero bueno, pues es lo que toca en el siguiente capítulo. Porque llevo ya mucho tiempo de capítulo, luego pues si no os vais a quejar. Así que lo dejo por aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!